Hey, muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Que te tendríamos lo que entra siendo pues la próxima incubadora que va a estar llegando durante el mes de noviembre. Así es, gente, tendríamos lo que entra siendo pues esta información que la verdad va a ser bastante picarda y bastante buena. Y pues bueno, hoy les voy a hablar respecto de esta nueva incubadora del mes de noviembre que va a estar muy picarda. Antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido. Por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y ahora sí, vamos a ir rápidamente con esta información. ¿Quieres diamantes? Busca en Google BGHS Club, entra y reclama los tuyos. Vale, gente, bueno, como saben, por acá tendríamos lo que sería la sección de la Look Royal, ¿vale? Y por acá tendríamos lo que sería la cuestión de la incubadora, ¿vale? Como pueden observar, faltan 21 días para que llegue una nueva incubadora. Todavía falta incluso mucho más para esta nueva incubadora, más que la nueva activación, cosa que la verdad está bastante curiosa. No me gusta, ¿vale? Hubiera sido clave que Garena estuviera trayendo esta nueva incubadora antes de la actualización, pero bueno, como pueden observar, ya tenemos una fecha oficial. Sería más o menos para eso del 22 de noviembre. Voy a buscar aquí el calendario. 22 de noviembre sería un día martes, ¿vale? Ahí pueden observar. Y Garena estaría trayendo pues esta nueva incubadora para esa fecha, ¿vale? ¿Cuál sería la nueva incubadora? Pues la nueva incubadora va a ser una nueva incubadora de trajes. Aquí la pueden estar observando. Esa sería la nueva incubadora. Esa incubadora que en un primer momento se había pensado que iba a ser la de octubre, porque se supone que Garena seguía un patrón de llegada de incubadoras. Primero una de traje, después de arma, después de traje, después de arma. Sin embargo, le valió pito y para el mes de octubre Garena estuvo trayendo lo que sería pues otra incubadora de armas, la que pueden ver actualmente, vale, la que están viendo aquí en este momento. Pero ya se supone que la próxima ya sí debería ser la incubadora de trajes. Pero bueno, por ahora no se ha confirmado. Bueno, no, o sea, por ahora sí se ha confirmado que va a ser, que esta va a ser la incubadora, perdón. Lo que no se han como acabado de filtrar vendría siendo las skins, ¿vale? Aquí pueden observar las skins, pero en una filtración bastante básica y de baja calidad, ¿vale? Ahí las pueden estar observando. Y Garena, al parecer, todavía no ha metido esas skins dentro del juego. Por lo tanto, no se han acabado de filtrar. A diferencia, pues, de las MP5, sí, no, de las Thompson, ¿vale? A diferencia de las Thompson, de lo que vendría siendo pues la incubadora que actualmente, estas skins todavía no están dentro del juego. Yo creo que por esa es la razón por la cual van a estar trayendo la nueva incubadora después de la activación, porque van a aprovechar la activación para meter esas skins de la incubadora que todavía no las han metido. Por eso es que todavía ni siquiera se han filtrado las skins y por eso es que las tenemos en este momento en baja calidad. Sin embargo, por aquí las podemos estar observando más o menos en esta filtración que se puede ver por ahora, que ahí pueden observar esta skin amarilla, vale, tanto de hombre como de mujer, que sería la principal. Por acá tendríamos la skin azul de hombre y de mujer, que sería la secundaria, y la skin morada de hombre y de mujer, que muy seguramente va a ser la terciaria, ¿vale? Entonces, esta vendría siendo la incubadora que va a estar llegando. Todavía no se ha filtrado realmente pues cómo se estarían viendo las skins dentro del juego, porque como les repito, todavía no están en los archivos. Ya cuando llegue la nueva actualización, Garena va a estar metiendo lo que serían las skins dentro del juego. Ya se van a estar filtrando en muchísima mejor calidad. Sin embargo, por aquí les va a ir más o menos dando un anticipo de esa incubadora que Garena va a estar trayendo, ¿vale? Entonces les repito las fechas. La fecha de esta nueva incubadora vendría siendo el 22, martes 22 de noviembre, y estaría llegando la nueva incubadora de trajes, ¿vale? Esta vendría siendo, gente, simplemente la nueva incubadora. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pues pueden darle un me gusta, suscribirse, activar la campanita. Pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram. Gente, recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y Caritas Caído en Windows Journal, además de Caritas Caído en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. Chao.